no existe mejoramiento de la infraestructura vial, no hay organización de la señalización. Hay informes donde representan que cerca del 80% de la ciudad falta aún la señalización. Entonces consideramos que hacen falta una serie de pasos lógicos y consistentes para poder llegar al tema de las fotomultas. Hoy las fotomultas solamente funcionan en tema de recaudo, donde lastimosamente la que más pierde es la misma administración, o sea que ni siquiera fiscalmente le representan a la administración municipal y ni mucho menos en tema de mejoramiento de la condición de movilidad y organización de la ciudad, que debe ser el objetivo principal para establecer ese mecanismo. Vean que el procedimiento como se le está notificando a las personas posiblemente infractoras no está siendo acorde a la ley o al artículo 135 de la 769, porque se menciona que debe enviarse dentro de los 3 días siguientes, pero no existen los agentes para validar la información y no hay posibilidad alguna física para que las estén validando dentro del tiempo correcto. Esta contratación se dio en la administración anterior. Hemos tenido que llegar como a resolver esta situación tan difícil y tan complicada para la ciudad, pero estamos ahí representando también la ciudad como alcaldesa y como representante del municipio de Yopal. Lo que queremos es el bienestar para la comunidad.